Nuestro invitado de hoy es un hombre fundamentalmente de radio, medio al que conoce como pocos. Tiene un excelso currículo y una experiencia profesional sin igual. Hoy les quiero presentar a todos ustedes al director general de comunicación de CMM, nuestra televisión autonómica, periodista, insisto, con una gran experiencia, don Ismael Barrios. Bienvenido. Muchas gracias, Julián. Yo encantado de estar aquí contigo. Hacía mucho que no hablábamos en... Es cierto, es cierto. Y además medio, siempre, ¿no?, nos vemos en algún sarao, pero no es el momento de hablar. Sí, pero ¿verdad? Así no es. En este formato que decimos ahora no nos habíamos visto nunca. Estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, Ismael. ¿Cómo nace tu vocación por el periodismo y por la radio en concreto? Es la música lo que me lleva fundamentalmente a la radio. Yo me encuentro en una ocasión con un amigo de mi pueblo, de Quintanar de la Orden, y me encuentro en la calle Comercio de Toledo, y yo estaba estudiando psicología, ya había intentado el periodismo, y este me dijo: oye, ¿por qué no, a ti que te gusta la música, por qué no vas a Radio Toledo y haces una prueba y demás? Entonces, bueno, fui. Y la prueba resultó bien y empecé con la música y acabé con el periodismo, ¿no?, aprendiendo el oficio. Nace de una manera casual, aunque hay que decir que estaba ahí. Es como la vocación que está dormida, que no se sabe muy bien cómo va a despertar. Y Pablo, este amigo, me la despertó. Nace, por tanto, de un despertar bonito en una calle de Toledo, como es la calle Comercio. ¿Podemos decir que hemos perdido un buen psicólogo y hemos ganado un buen periodista? Yo creo que la psicología sigue estando en el periodismo. Cuando uno ejerce el periodismo, yo creo que también ejerce un poco de psicólogo. Como decía aquel, además de, sobre todo el periodista tiene que ser buena persona, y eso conlleva una carga importante de psicología. Por lo tanto, no, yo creo que conmigo la gente, yo quiero pensar que siempre gana, y gana o bien ejerciendo el periodismo o bien estudiando, observando. El periodista, lo hemos hablado muchas veces, el periodista es un gran observador, como el psicólogo. Y por tanto, yo creo que las dos cosas son complementarias. A mí me ha ido bien y yo estoy feliz en ese sentido, o sea que de pérdida nada. Yo creo que gano yo y ganan los demás, seguramente. Oye, para ser periodista hay que ser vocacional. Sí, eso es evidente. Esto de la vocación, que parece que no se lleva mucho. Antes, nuestros padres, yo que me eduqué también en un seminario, se hablaba mucho de vocación, de la llamada. Cuando sientas la llamada, claro, los frailes les venía bien ese argumento, ¿no? Alguien te iba a llamar y estabas esperando permanentemente que te llamaran, ¿no? Nunca se producía esa llamada, aunque ellos decían que te escucharas en el interior, que llegaría, ¿no? La vocación tiene mucho de llamada, ¿no? Están ahí las cosas y uno, si no escucha y no está atento, pues pasan las oportunidades y la vida puede ir por otros derroteros. Si uno no tiene vocación, no se siente llamado a ser lo que quiera ser, no va a disfrutar del trabajo. El periodista, si no disfruta de su trabajo, al final no lo va a hacer bien. Te tiene que gustar, tiene que ser muy vocacional. Es como un oficio, es como aprender un oficio. Yo hablo mucho del carácter de oficio artesano que tiene el periodismo, más que del carácter academicista, ¿no?, que es importante. Hoy la gente está mucho mejor formada, tiene oportunidad de adquirir más conocimientos, tiene oportunidad de hacer más prácticas que antes, pero si no tiene vocación, al final eso no va a servir de nada. Al respecto, hace un par de años, una estudiante de periodismo de la Universidad de Cuenca, que estuvo haciendo prácticas en la radio pública, en Radio Castilla-La Mancha, y cuando terminó sus prácticas en agosto, dijo que iba a dejar la carrera. El verano le sirvió para comprobar que eso no era lo que a ella le... ¿No era lo suyo? No era lo suyo. Por tanto, o es vocacional
o vas a pasar un calvario en la profesión, porque si no te gusta... Vocacional es lo tuyo porque pasaste por la cadena de emisoras Rueda Rato y por Radio Nacional de España. Eso significó, imagino, en tu vida profesional una gran experiencia, ¿no? Fue una gran experiencia desde el principio. La Rueda Rato, lo que es ahora Onda Cero, Onda Cero, sí, sí. Es mi auténtica escuela. Ahí había unos grandes maestros. Yo he tenido siempre a mi lado grandes maestros de los que he aprendido, como Félix Madero, como Evaristo Miguélez, Ricardo Baca. Eso era una escuela de periodismo, de radio. Ahí manejabas todo. La experiencia empezó ahí y ahí es donde uno ve que el oficio es fundamental en la radio, ¿no? Después de pasar por lo privado, ya fui a lo público, en Radio Cadena. Tú y yo hemos compartido micrófono en Radio Cadena cuando empezabas a promocionar tus discos con tus LPs debajo del brazo, ¿no? Yo me acuerdo, además, con mucho cariño, del trato que recibí tuyo en esos momentos. Te confundían mucho con Juan Camacho. Es cierto, cierto. Siempre loco. Incluso con Hilario Camacho alguna vez. Cierto, cierto, cierto. Pero yo creo que aquello luego lo explicamos bien. Sí, sí. Y cuando se asociaba el de Puertollano, ya es cuando era Julián Camacho, ¿no? Y aquello. Entonces, el paso por lo público fue un cambio. Fue un cambio importante. Pero fue bueno, porque la experiencia de lo privado, cuando uno llega a lo público, sirve de mucho. Claro que sí, claro que sí, ¿no? Del año 1995 al 97 te conviertes en el director general de comunicación de la Junta, ¿no? Ahí das un pequeño giro a tu trayectoria profesional. ¿En qué se diferencia este trabajo del anterior? Mi jefe en aquellos años, mi jefe más directo, que era el actual presidente Emiliano García Page, me dijo una vez, cuando estábamos al poquito de yo llegar a la oficina del portavoz, y estábamos hablando de algún asunto, ¿no? De cómo gestionar aquella información, y recuerdo que me dijo: tú aquí no eres periodista, tú eres otra cosa. El periodismo te sirve para mirarlo con otras gafas, sin desde duda, aquí. Sin y duda. Aquello me sirvió para comprobar que el periodismo, desde mi punto de vista en aquella época, yo la califico como, era un periodista al que le gustaba la política. Hay periodistas que entienden muy bien la política y pueden desempeñar muy bien ese trabajo. Yo recuerdo aquello como un periodista que le gustaba la política y aprendió mucho de la política. Pero nunca dejé de ser periodista y aquello es... Contradiciendo al presidente. Sí, era una dificultad, ¿no? Porque es verdad, o cambias el sentido del oficio, del ejercicio profesional, o realmente no estás haciendo bien tu trabajo. Es algo complicado, pero es apasionante, porque la política, cuando la ves por dentro y cuando tienes que gestionar la información política, el cambio es impresionante. Eso luego te sirve mucho para hacer periodismo. Sin duda alguna es otra visión y evidentemente la política tiene cosas muy positivas, otras no tan positivas. Yo creo que todo periodista, Julián, que le gusta el periodismo político, debería pasar por ahí, ¿no? No tanto por la política, no desempeñar un cargo político, pero sí estar en las entrañas. Bueno, ten en cuenta, Ismael, que también es un cargo de confianza. No todo el mundo tiene acceso o esa posibilidad, ¿no? No, sin duda. Pero yo creo que eso pasa en todas las áreas de la vida, no solo en la política. Cuando alguien quiere conformar un equipo, tú al frente del grupo IMAS, el otro al frente de un programa, el director de un programa, quiere un equipo. Sin duda. Y el equipo tiene que estar basado en la confianza y en la profesionalidad. Pero en este caso la confianza es fundamental, ¿no? ¿Cuándo y por qué llegas a la dirección de CMM Radio? Se produce una llamada. A mí la directora general me llama porque quiere contar conmigo para el nuevo proyecto. Esto es en el año 2015. Carmen Amores me pide que si quiero compartir ese proyecto de región en la radio autonómica.
Yo estoy entonces en Radio Nacional y no lo dudo, yo lo acepto porque todo aquello que conlleve proyectos me pasaba igual en la... Me pasó igual cuando recibo la llamada del actual presidente, de Emiliano García Page, entonces consejero portavoz, y me dice que quiere contar conmigo porque quiere conformar un proyecto en la portavocía y demás. Entonces yo me apunto a los proyectos. Y en este caso ocurrió lo mismo. Había un proyecto de región, de darle, de devolverle la credibilidad al medio. Veníamos de una etapa muy oscura en ese sentido. ¿Y tan oscura? Sí, fue una etapa... Fíjate que yo me encontré con los profesionales muy tocados en aquella etapa. Como el trauma cuando a la gente no le permites ejercer la profesión adecuadamente, sufre. Y yo me encontré una situación en algunos casos traumática. Era un buen equipo y se salió adelante rápido. Pero en aquel momento, cuando Carmen Amores me propone formar parte del proyecto, yo no lo dudo, porque fundamentalmente... Todo lo que tenga que ver con esta tierra me apasiona. En otras ocasiones tuve alguna oferta de ir a Madrid en Radio Nacional y demás. Y me costaba el decir que no. Hubo una etapa que también fue un cambio en mi carrera profesional, porque estando yo en Toledo se me propone la dirección de Radio Nacional en La Rioja. Cuando se pone en marcha Radio 5, hay otro proyecto y yo digo que sí, porque hay un proyecto. Ahí es donde yo cambio las coordenadas. Me voy a La Rioja para hablar a los riojanos de la información regional, pero vuelvo a la región cuando se produce la llamada del actual presidente para estar en la oficina del portavoz. En este caso, era el proyecto lo que me apasionaba y por tanto dije que sí. Es evidente que tu experiencia, no solo como profesional, sino como conocedor de esta región, es muy útil, ¿no? Porque tú conoces la idiosincrasia manchega como pocos. Sí, la verdad es que esta región tiene una antropología tan variada, tan rica, tan complicada. Por eso es complicado lo de la identidad regional. Pero esa identidad regional está basada en la diversidad y yo he aprendido a conocer esta región, sobre todo viajando. Como no te muevas por esta región, como no escuches el acento de Molina de Aragón o el de Terrinches, sí. vas a tener una idea clara de cómo es la región. Por eso la antropología se conoce viajando. Y esta región, tú lo sabes, ¿no? Cuando vas a Toledo, ¿cómo cambia tu idea? Y tienes que volver a Puerto Llano y luego tienes que ir un día a Albacete para que la idea global de región aparezca en tu mente. Yo creo que el castellano manchego ha ido construyendo en su propia mente la región. Aunque parece que no tenemos símbolos, el Quijote yo creo que tampoco ha conseguido mucho el identificarnos como región, yo creo que al final es la antropología del castellano manchego, ¿no? El manchego es el que predomina sobre el castellano. Yo creo que son complementarios, ¿no? Tenemos de ambas cosas, ¿no? Por eso la región me apasiona, porque es tan diversa, tan distinta en un sitio a otro, pero somos tan iguales en cuanto a esa idea de equilibrar las cosas. Desde el año del Estatuto, hace 40 años hasta ahora, si uno echa una mirada atrás, las diferencias antes eran abismales entre un sitio y otro. Eso se ha cortado, se ha hecho una región más compacta, y yo creo que lo ha hecho también la gente, viajando y conociéndonos unos a otros. Aunque creo que nos falta todavía, a los castellanos manchegos, conocernos un poquito más entre nosotros. Volvemos a la radio, llegas a la radio, innovas como pocos, y yo quiero preguntarte de qué te sientes más orgulloso de todo, tanto y todo lo que has hecho en la radio, ¿no? Pues fíjate que hay tantas cosas de las que me siento orgulloso. Fui el primero que, con Félix Maredero, pusimos en marcha un magazine de 5 horas en los años 80. En hacer un magazine de radio, solo hablando de la región,
que es cuando tiene tú, mucho mérito. Cuando tú formabas parte de los invitados y de los protagonistas. Sí, 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 sí. Pero claro, aquello fue apasionante. Yo me siento muy orgulloso de aquella época porque sirvió para que nos conociéramos unos a otros, para que a Julián Camacho lo conocieran como cantante fuera de Ciudad Real, para que el artesano del mimbre de Cuenca fuera conocido por el cuchillero de Albacete. Aquello es de lo que más orgulloso estoy. Y luego, muy orgulloso de haber compartido momentos con la gente, momentos históricos, las elecciones, las celebraciones del Día de la Región. Aquello también es importante. El primer Día de la Región, que fue en Alcázar de San Juan, yo estaba trabajando en la Rueda Rato. Aquellos días de la región tan festivos y tan emocionantes, porque a veces no sabíamos a qué nos enfrentábamos, no ya por los recursos técnicos, ¿no?, que eran como eran y todo aquello era muy, muy aparatoso y tenías que moverte con una flota de vehículos y era complicado. No sabías muchas veces a qué ibas, no conocías el pueblo. Hubo mucha gente que conocía Alcázar por primera vez en aquella época. A mí me pilló un poco más cerca porque está cerca de mi pueblo, pero hubo otra gente que era la primera. Yo la primera vez que fui a Sigüenza fue en un Día de la Región. Yo no lo conocía antes. Por eso el Día de la Región, aquellas celebraciones, el magazine de 5 horas. Pero luego ha habido otros pequeños detalles. La radio es muy de detalles que a veces te emocionan. El otro día, en un acto, en el pregón del Corpus en Toledo, que lo ofreció el que fue consejero de Educación, Ángel Felpeto. Buen consejero, ¿eh? Buen consejero y un pregón muy, muy entrañable, muy de Felpeto, como es él, ¿no? Muy, muy humano, de una gran humanidad, ¿no? Pues en ese acto, algunas personas llevaban mascarilla y una de esas personas se acercó a mí con la mascarilla y me dijo: me acuerdo de ti, cosa que se agradece que te llamen de tú a esta edad, me acuerdo de ti porque conseguí un regalo en la radio ganando un concurso. Y la verdad es que me quedé como muy, muy sorprendido, ¿no? No, sobre todo también por la imagen de la mascarilla. ¿Verdad? No sabía quién era, pero como en la radio no sabes quién es la gente, no le pones cara. Sí, sí. Parece que me transportó a aquella época, ¿no? Ismael, ¿tú crees que la radio pública debe ser la radio de los castellanos manchegos? Tiene que serlo, decimos muchas veces, Julián, que eso está en los principios, escrito en las leyes y demás, pero aparte de que están en las leyes, de que es una obligación, es que es un derecho que tiene la gente, tiene que ser de todo el mundo. Cuando dices esto, a veces suena como muy pomposo. ¿Y qué pasa? ¿Onda Cero no tiene que ser la radio de todos los castellanos manchegos? ¿Es una programación regional? ¿O aquí en Ciudad Real o en Puerto Llano cuando emitís desde aquí? Pues también tiene que ser de todos los castellanos manchegos, ¿no? Pero sobre todo tiene que ser lo público. No solamente porque lo pagan, sino porque el derecho a la información con lo público tiene una garantía que consolida mucho más ese derecho a la información. Pero yo quiero hacer aquí una defensa también de lo privado, ¿eh? Lo privado también debe responder al interés general. Tiene a veces otros mecanismos para llegar a ese interés general. Tiene unas esclavitudes tremendas con la financiación y con los recursos económicos. Lo privado es más complicado y, por tanto, el mecanismo de captar esa financiación es más difícil, pero responde también al interés general. Por tanto, yo igualaría, en el caso de que, de decir, la radio tiene que ser para todos los castellanos manchegos, sí, sea público o privado, pero sobre todo la pública, porque si se pierde ese principio, estás traicionando a la gente, a su derecho a la información, con esa metodología, con ese rigor y demás, ¿no? Por tanto, sí. Sobre todo la radio pública, pero también la privada, ¿eh? El año pasado te nombran director general de comunicación, sustituyendo a José Luis Fernández, sí, nuestro querido Chunda, ¿no? Es un reto, ¿verdad? Sí, otro reto más, pues otro proyecto. Pues a mí, la jefa Carmen Amores me, me,
me pide que me haga cargo de comunicación con la muerte, con la marcha de José Luis, y yo acepto encantado porque pues es un reto, es un proyecto. Llevar la comunicación y la relación corporativa de esta casa ahora mismo es un placer, porque la gente tiene una buena opinión del medio público. La identidad regional ha ganado mucho peso. Y yo, que soy una persona, un profesional muy de región, pues estoy encantado. Y por tanto, pues otro reto para consolidar mucho más la imagen y esa garantía de servir al castellano. ¿Y qué cometidos tiene la Dirección General de Comunicación? Pues mira, sobre todo ser útil. Yo creo que esto es también extensible al propio sentido del medio. Pero sobre todo, la Dirección de Comunicación es que el medio sea útil, que la gente no vea el medio como algo distante, que lo vea como algo suyo. Tengo que echar las cuentas, pero han pasado muchos cientos de personas por la casa en lo que llevamos de año, ¿no? Es una idea de puertas abiertas, de que la gente vaya a ver las instalaciones. Cuando la gente va a ver las instalaciones de Castilla-La Mancha Media, pues le pasa lo que me pasó a mí cuando yo vengo a este plató la primera vez. Me quedo sorprendido y a la vez valoro mucho más lo que hay en la región. Y esto le pasa mucho a la gente. Cuando abres las puertas, conoce los estudios, ve las luces, ve a la gente, ve los rostros más o menos conocidos, pero comprueba que hay un medio público que es garantía de información y de servicio, pues la gente se va encantada. ¿Es quizá ese detalle, ese motivo, esa innovación tuya la que te diferencia de tu antecesor? No, hay una continuidad, ¿eh? José Luis y yo hemos trabajado juntos. Y os conocéis bien, además. Yo estando en la dirección de radio no era ajena, ni mucho menos, a los cometidos de comunicación. A mí me es muy familiar, vamos, tan familiar como que ha habido una continuidad clara. Los retos están por plantear. Yo soy una persona que tengo claras las cosas en el proyecto cuando se me da el horizonte que marca el proyecto, ¿no? Algunos esto lo interpretan, recuerdo una vez, como atiende a la voz de su amo, ¿no? Me decía alguien de manera un tanto malsana, ¿no? Pero llevaba razón. Cuando alguien marca un proyecto y tú formas parte de ese equipo, de lo que se trata es no de poner tu impronta, sino de llevar a cabo el proyecto que el equipo, sí, sí, el equipo tiene. Y por tanto, en ese sentido, hay continuidad, Julián, hay mucha continuidad. Ahora confiésate, ¿es difícil navegar con políticos? Sí, cuando no hay oxígeno en el agua, es muy difícil navegar. Pero cuando hay oxígeno en el agua, la verdad es que a uno le satisface, porque la política yo la entiendo como parte esencial de la vida. Nosotros somos animales políticos, pero no tanto de que votamos a unos o a otros. Yo entiendo la política como una manera de entender la vida, de cambiar la sociedad. Y la política la hacen los políticos, junto con nosotros, que tenemos que participar en política. ¿Tú no te acuerdas en aquellos años la cantidad de veces que se hablaba en los informativos y demás de la participación ciudadana, los movimientos vecinales, todo aquello? La política la hacemos entre todos. Los políticos son la cabeza visible y son a los que votamos para que ellos mejoren la sociedad. Navegar con ellos, o te lo tomas como un placer, o como te lo tomes como una relación con gente que va a engañarte o que va a mentirte o que va a sus propios intereses, vas a sufrir mucho, ¿eh? Yo tengo una buena experiencia del conocimiento de los políticos desde el periodismo. Bueno, es que tú los conoces profundamente. Yo conozco a los políticos de esta región. Más hablo de eso, hablo de eso. Ahora que se habla mucho de esto de más allá de la M30. Hablo de Castilla-La Mancha, sí. Yo creo que aquí se ha creado una manera de hacer política
que el que me esté escuchando dice, pues esto me suena, ¿no? Porque ya lo dicen los políticos aquí, pero es que lo dice un político de un partido y de otro. Aquí se ha creado una manera de hacer política, se esté gobernando o se esté en la oposición. Porque... Ismael Barrios tiene mucho mérito porque es una persona de la que hablan bien de un lado y de otro. Sí. ¿Tú crees que eso es así? Sí, yo afortunadamente también tengo contacto con muchos políticos de todas las tendencias políticas y cuando sale el nombre a la palestra de Ismael Barrios, el concepto que tiene la gente sobre ti es muy positivo. Yo creo que esa es, y te agradezco que me traslades esa información, porque uno lo que pretende en esa tarea de ahora, por ejemplo, en comunicación, es que a la gente le tienes que ayudar. Si no le ayudas a la gente y no le atiendes, no atiendes a la gente, pues entonces vas a ser una persona que va a gozar muy poco del favor de las personas. Eso me satisface sobre todo porque a mí me gusta atender a la gente. Y si es un político de uno o de otro signo, pues no lo voy, yo no voy a tener en cuenta el signo político que sea, el quien se dirige a mí a pedirme ayuda, si el medio público puede serle útil, ¿no? Por tanto, ese es un objetivo. Tienes que atender a todo el mundo. Y luego, todo el mundo hablará bien o mal de ti. También es normal que alguna gente no hable bien de ti. Bueno, Jesucristo no convenció a todos, no con convenció, lo cual, claro, imagínate los pobres mortales, ¿no? Es un buen ejemplo, ¿no? Por tal, pero es mejor que la gente hable en general bien. ¿Y cómo está la profesión periodística en Castilla-La Mancha? Yo creo que está cambiando. Esta profesión no ha parado de cambiar de hace 10 años a esta parte, ¿no? Entonces ahora también está cambiando. Aunque yo creo que está al final de un cambio, que ya veremos si es el definitivo o no. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es una evolución permanente. Entonces, ahora mismo el periodismo está evolucionando, digo yo, más a lo local. Los medios han disminuido mucho en la región, pero se están situando en una labor más de cercanía al ciudadano. El periodismo regional, en este sentido, no deja de ser una forma de periodismo local, ¿eh? Por tanto, lo incluyo también. Yo no separaría. Pero el periodismo ahora mismo, en la región, está afrontando un cambio hacia lo local. Y eso creo que es bueno, porque supone hacer más región, en definitiva. Sí, sí, sí. Ahora mismo la globalidad permite precisamente conocer mejor las aldeas. Eso lo aprendí el otro día en Puerto Llano en el discurso de Ángela Balbey, de sí, la escritora de sí, Puerto sí. Llano, cuando dijo... Natural de San Lorenzo de Calatrava. Y dijo, si quieres ser universal, habla de tu aldea. Es cierto, bueno, eso ya lo hizo el Quijote. Eso me encantó. Miguel de Cervantes, vamos. Yo creo que el periodista ahora, yo creo que está en esa línea, por tanto está acertando. Sí, Ismael, poca gente conoce tus excelentes ensayos periodísticos. La verdad es que, bueno, no he publicado, yo no soy muy de redes tampoco, también, lo hago porque mi trabajo ahora mismo en comunicación, si no estuviera atento a las redes, no lo estaría haciendo bien, pero yo creo que no se ha conocido mucho por eso, porque, no sé, antes se publicaba menos y los ensayos tampoco se publicaban, Julián, se hablaba menos, ahora todo es más fácil, las redes sociales permiten acceder a mucha morralla, pero te aportan otras muchas cosas, ¿no? Sí, que sí. Son buenas. Entonces, posiblemente sea por eso, ¿no? Los ensayos, ¿quién iba a publicar un ensayo periodístico? O era en la facultad o, sí, sí, o en ámbito o alguien, más, para alguien muy específico, ¿no? Porque suelen ser farragosos. Sí, ¿no? Pero bueno, de la radio, sí, hice un par de ensayos basados más que nada en la experiencia y el conocimiento que me aportaron otros, ¿no? Pero yo creo que es eso, es que ya la palabra ensayo incluso
que habría que cambiarlo, ¿no te parece? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Tú disertación, no has hecho ensayo de mejor que ensayo. Pero cantas bien y es mejor. Si le hubiera dicho, voy a hacer un ensayo de música, seguramente no te hubiera escuchado nadie, ¿no? Ismael, ¿sueles ir por Quintanar de la Orden, tu lugar de nacimiento? Y en todo caso, ¿qué recuerdos tienes de Quintanar? Voy poco por mi pueblo. ¿Sabes? Voy más al pueblo de mi mujer. Voy más a Robledo del Mazo, al oeste de la provincia de Toledo, en los montes de Toledo, cerca de Cabañeros. A Quintanar muy poco y lo echo de menos. Cuando voy por La Mancha, noto emoción. Sí, incluso sí, sí. Cuando vengo a Portollano desde Toledo, ver el paisaje de La Mancha, ver las viñas en otoño o ahora cuando están tan verdes, me emociona, es como forma parte de mí, ¿no? Y entonces el pueblo Quintanar lo llevo siempre en mi cabeza, en mi manera de ser, pero voy poco porque la relación se ha perdido. Tengo una tía, mi tía Pili, pero apenas la relación, el mundo en el que vivimos nos ha imbuido en una dinámica de no cuidar un poco más las relaciones. Al pueblo voy poco, a Quintanar, pero estoy siempre con la cabeza. No hay día que no me acuerde de un mote, no hay día que me encuentre alguien que me cuente algo de mi pueblo. Por la casa va mucha gente, incluso de los pueblos de alrededor, de Villacañas, de Miguel Esteban. Estoy descubriendo en la casa todavía a gente que es de mi zona y que después de un montón de años allí, yo no sabía que eran de allí. Ismael, la familia es siempre la gran perjudicada en una profesión como la tuya, ¿no? Porque no hay horas. Sí, pero yo con mi familia, tanto con Pilar como con mis hijos, con Rodrigo y con Rocío, siempre he sido muy celoso de dedicarles tiempo. He hecho más un esfuerzo mío para organizarme bien las cosas e intentar que mi familia tenga su tiempo. Mi familia, por otro lado, lo ha entendido. Yo creo que también hay un punto de vocación en la familia del periodista. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero claro, no puede haber horas. No. Recuerdo cuando murió el Papa Juan Pablo II, ese, por ejemplo, ese momento lo recuerdo de manera muy especial. Yo estaba en la radio, yo estaba en la redacción y resulta que tuvimos que ir a la calle, a Toledo, pues había convocatoria de rosarios en la plaza del ayuntamiento, la gente salió a la calle con velas, se produjo un movimiento en todo el país en el que, claro, Toledo, yo estaba en aquel momento, Toledo tenía mucho que decir con el arzobispo Cañizares, que era una persona, una referencia en la iglesia. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, aquel momento que yo no me daba cuenta de las horas que estaba en la calle, porque se convocaban rosarios a las 3 de la mañana y tenías que entrar con una conexión en Madrid, y además, Madrid para toda España, y eso lleva a que no puedes estar pensando en que no, yo es que a las 12 me tengo que ir. No, quien haga eso es que no está haciendo bien. No, que no conoce la profesión. En su trabajo. Evidentemente. La familia formaba parte incluso de tu propio trabajo, porque no te molestaban, no te llamaban, a no ser que fuera algo muy urgente. Sí. Si te llamaba alguien de la familia en plena faena periodística, échate a temblar porque algo malo había pasado, ¿no? ¿Has conseguido ya tu cenit profesional? Yo creo que sí. Yo tengo la sensación de que he hecho más incluso de lo que yo pensaba en la profesión. Yo creo que he llegado más lejos de lo que yo pensaba. ¿Eso quiere decir que lo tengo todo hecho? No, pero sí que he llegado más lejos de lo que yo pensaba. Y eso me da un horizonte a la hora de mirar atrás. ¿Qué queda en el horizonte? Pues yo nunca he dicho que no cuando me han propuesto algo que me interesaba. Ahora mismo estoy en esto y me gusta. Y
¿Qué va a venir después? No lo sé, te he dicho antes que el periodismo está en continua evolución, como está la sociedad. Pero sí, yo te diría que he llegado más lejos de lo que yo pensaba. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy estamos conociendo a don Ismael Barrios, que es el director de comunicación de CMM. Y saben ustedes también que llegado este momento solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados, porque el siguiente, don Ismael Barrios, ¿si estás preparado? Sí, no, pero vamos, si me dices don, ya me preparo mucho más, ¿no? Bueno, siempre serás para mí don Ismael Barrios. Gracias. Eso no cabe la menor duda, ¿no? Venga, dispara. Disparo. Defínete como persona. Bueno, creo que soy una persona más que se defina uno a sí mismo. Siempre llevo una... llevo a gala algo. Ese sí es un reto personal. Y me gustaría que la gente me conociera así, porque yo hago un esfuerzo diario por conseguir ser humilde. Yo soy una persona... Lo consigues, ¿eh? Que me gusta ser humilde. No, lo consigues. Y eso, bueno, hay gente que me dice que hago mal, ¿eh? Porque, pero digo, hay veces que la humildad no es un buen arma, ¿no? Porque a veces sufres, pero yo he conseguido hacer de la humildad un elemento fundamental para la convivencia y para trasladar a los demás también, que yo creo que la humildad es algo importante, y sobre todo en nuestra profesión, donde los egos predominan mucho, ¿no? Entonces, defínete como profesional. Pues si la humildad es una de las características por las que lucho, en lo profesional soy ambicioso. Soy un profesional ambicioso, porque soy perfeccionista en el trabajo, me gusta el trabajo bien hecho. Yo soy un profesional al que le gusta el trabajo bien hecho, y por eso tengo ambición de hacerlo bien cada día. ¿Cuál es tu color preferido? Pues mira, el azul me gusta. Te queda bien, ¿eh? Te queda bien. El azul, últimamente me gustan los colores así lisos, ¿no? El blanco, el azul, el rojo, me gustan. Colores que me queden bien. Ya tomo notas, me has dicho que este me queda bien, tú que entiendes de tele. Pues mira. ¿Cuál es tu fruta preferida? En verano la sandía. En invierno la naranja. Una fruta que me cuesta mucho tomar es la manzana. No sé por qué, pero... Con lo rica que está, pero, ¿eh? Sí, está rica. Está rica, ¿eh? pero la manzana es una fruta que... La como de vez en cuando, ¿no? Pero la sandía en verano y la naranja en invierno me gustan. ¿Qué tipo de sabor te agrada? El sabor. ¿Eres galgo? Pues fíjate que yo no soy muy de dulce. Me voy más por los... Mira, hay un sabor que me recuerda mucho a mi pueblo. Y eso lo llevo. El sabor a escabeche, de las latas de escabeche, sí. Que se vendían en ultramarinos, que se vendían a granel, ¿no? Eran unas latas enormes de... Era bonito en escabeche. Pues ese sabor... El escabeche que es muy específico, muy concreto ese sabor. Sí, tiene un olor muy especial. El escabeche, ese sabor me gusta. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Pues me gusta, el traje me he ido acostumbrando a la chaqueta con el tiempo. Creo que la chaqueta, el traje es una prenda que me identifica. Pero a veces un vaquero, como llevo ahora con una chaqueta, la chaqueta me ha acabado gustándome. No me parece que sea una prenda incómoda en contra de lo que parece. Igual que la corbata, prescindo de ella en algún momento, pero la corbata también forma parte de mi vestuario. La chaqueta creo que... ¿Qué mascota preferirías tener? No, los animales... Fíjate que no... Me gustan los animales libres. En mi pueblo había muchos galgos por la calle, ¿no? Por ejemplo, y nunca he tenido yo una mascota en casa, ¿no? Por lo tanto, no tengo preferencia en eso. He tenido una tortuga, recuerdo, en casa de mis padres teníamos una tortuga. Bueno. O sea, le pusimos Agapita de nombre, ¿no? ¿Y por qué Agapita? Pues no lo sé. Yo creo que a veces me he preguntado, pues seguramente
por algún comentario de pequeño, ¿no? De alguna de mis hermanas o eso, que estaba leyendo un cuento y se llamaba Agapita. Y la tortuga aquella, recuerdo que era la mascota que pasó un tiempo con nosotros, pero en casa no hemos tenido perro ni ahora mismo tenemos mascota. En caso de que yo tuviera una mascota, el perro. Tendría un perro, además un carea. Tu mejor virtud. La paciencia. Tu peor defecto. La exigencia. Tu comida favorita. Tengo varias, pero las legumbres, cualquier plato. Y el conejo en carne. ¿Haces tú la comida o no? No suelo ser muy... La tortilla de patata me dicen que la hago bien, pero no me saques de ahí, no soy muy... Y me gusta la cocina, pero como no lo he practicado, pues no es tener yo. Pero sí, me gusta, aunque no la practico. ¿Un libro? Un libro... Pues, mira, hay normalmente... me gustan los libros últimamente, me gusta mucho de los romanos. La Legión Perdida, por ejemplo, de Posteguillo, me ha encantado ese... Excepcional, además. Ese libro me ha evadido y me ha gustado mucho. Sí, sí. ¿Una película? Veo mucho cine. Y ahora mismo el quedarme con una película... Mira, me voy a ir al pasado, a cuando era niño. Como veía muchas películas de vaqueros... A mí me gustaba mucho Clint Eastwood, entonces la muerte tenía un precio, por ejemplo, o el bueno, el feo y el o malo. Solo ante el peligro, solo de Grogri Pez, claro. Sí, un western me ha gustado siempre. Un actor y una actriz. Un actor, no sé, ahora mismo DiCaprio me gusta mucho como actúa. Y como actriz, yo te diría... Sharon Stone, me gusta mucho. Es impresionante, ¿verdad? Es una actriz con una cantidad de registros. Un político. Un político, Emiliano García Page. Una ideología. Me considero una persona que entiende la sociedad desde la igualdad y, por tanto, desde la izquierda, ¿no? Pero me considero de centro-izquierda, ¿no? Soy de una ideología que, como te digo, es la palabra igualdad la que define mi ideario de convivencia social. ¿Una religión? La católica. ¿Apostólica y romana? Bueno, romana yo diría que no, pero la religión católica... ¿De misa dominical? No, yo no soy... Me he educado en la religión católica. Las otras religiones... No las conozco. Bueno, las conozco, pero yo el Corán no lo he leído. Posiblemente si lo leyera, a lo mejor me convertiría, pero soy católico y entiendo la vida desde un humanismo cristiano, que por eso lo de romana, a lo mejor prescindo de ella. Un programa de televisión. Un programa de televisión. Mi padre me habla mucho este de saber y ganar, ¿no? Sí. Tengo ese programa en la... Bueno, sé que es un clásico. En la cabeza, Jordi Hurtado. Tropecientos años ya. No, digo esto, no es que sea mi programa, pero es verdad que los concursos culturales siempre me ha llamado la atención. Pero te voy a decir un programa que creo, a mí me sorprende muchísimo. Este de la... De la ruleta de la... ¿La ruleta de la suerte? No, es... ¿cómo se llama? El pasapalabra, perdón. Ah, pasapalabra, sí. Es que estaba pensando en el rosco. Pasapalabra. Es sorprendente lo de ese programa, pero no tanto por lo que yo veo, sino por lo que observo en los demás. Mira, me pasa una cosa muy curiosa con ese programa. La gente mayor se queda ensimismada viendo ese programa. Y a veces le pregunto a mi suegra, que he coincidido más con ella viendo ese programa, se queda ensimismada y digo, ¿pero tú entiendes algo? Con la A, bueno, con la B, y digo, pero si no lo entiendes, bueno, pero se quedan ahí. ¿Por qué tiene ese magnetismo ese programa? Si
insisto, y la gente mayor, ¿no? Es un programa clásico de la televisión. Pero bueno, ese programa, sí. Y hay otro programa, Voy a barrer para casa, ¿no? Sobre todo porque ha evolucionado muchísimo y creo que está haciendo un trabajo muy bueno de cara al servicio público, que es en compañía de Ramón García. ¿Qué personaje público admiras? De la región. No, lo que tú quieras, o nacional, internacional. No lo sé, ahora mismo. Estas, personaje es público. Es tanta la información que tenemos una y otra vez de gente y demás. Mira, hay gente en los escritores. Por ejemplo, Javier Cercas. Sí. A mí es un personaje que no es demasiado público, pero a mí me parece que, bueno, que es una persona que solo por escribir expone públicamente. Claro, y por eso es público ya. Cercas a mí es una persona en el pues que me... dime qué personaje público detestas. No lo sé. Detestar así a gente, no te creas que... no te creas que ahora mismo saldría un personaje público. No voy a echar mano tampoco de... Es que siempre cuando se le pregunta a alguien que detestas público te vas a lo político, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso también es injusto. No sabría decirte, Julián. Si me acuerdo... Dime, ¿qué te pone de los nervios? ¿Qué me pone de los nervios? Hay algo que me pone muy nervioso en general. Tampoco es que me desquicie los nervios. Pero es que no se dejen las cosas en su sitio. Me gusta ser organizado porque voy perdiendo a veces la memoria. Entonces me pone de los nervios cuando unas tijeras están en ese cajón, pues cuando alguien las deja en otro sitio es difícil encontrarlas, ¿no? ¿Qué no perdonarías? Iba a decir la mentira, pero yo creo que a veces la mentira hay que perdonarla. La deslealtad, por ejemplo, es algo que me... ¿Qué te hace reír? Un buen monólogo de Leo Harlem me hace reír muchísimo. Por ejemplo. Me hace reír mucho. ¿Qué te hace llorar? Pues me hace llorar la tristeza. Y hace muy poco que estuve llorando. Y hacía mucho tiempo que no lloraba. Cuando murió Juan Ramón Levia, me puse muy triste. Y mira que llevamos una racha, te lo decía antes de comenzar la entrevista, de gente muy cercana que conoces. Me hace llorar la tristeza. Y puede ser por la muerte de alguien o por la desaparición. Pero a veces, confieso que la melancolía, cuando me he puesto triste, me hace llorar. No mucho, pero más recientemente esa tristeza me invadió y me hizo llorar. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Ahora me callo. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Me cuesta, ¿eh? Me cuesta mucho guardar los secretos. Confieso que y forma parte de mi trabajo, ¿eh? La confidencialidad es una cosa que tiene que estar presente en comunicación. Sé guardar un secreto, pero confieso que me cuesta mucho, porque también, como todo periodista, nos gusta contar las cosas. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Yo creo que sí. A mí se me nota cuando estoy contento, se me nota cuando estoy tenso, se me nota cuando estoy cabreado, se me nota cuando estoy incómodo, se me nota cuando estoy eufórico. A mí se me nota. ¿Cuántas horas trabajas al día? Tropecientos. Hombre, no, tampoco, ¿sabes qué pasa? Que no, tampoco llevo muy mal el echar, a veces he hecho cuenta, digo, he estado 10 horas, bueno, y se me han pasado volando, ¿no? Y otras veces, cuando llevo 5 horas, se me hace de pesado y parece que he trabajado 12, pero no, hay una media de 10 horas al día, porque, a ver, ahora, el trabajar presencialmente, ya no es exclusivo. Uno no trabaja, y más en comunicación. Así es. El problema ahora es intentar el dar a cada persona, a tu familia,
su tiempo. Lo que no puede ser es que cuando llegamos a casa seguimos enganchados con el móvil y con todo lo demás y entonces seguimos trabajando. Por tanto, hay veces que las horas son inagotables. ¿Qué añoras de tu niñez? De mi niñez, los juegos en la calle. ¿A quién eres incapaz de decir no? Bueno, Pilar, mi mujer, me cuesta decirle. Y a tus hijos, no, pero seguro. Bueno, sí, pero le digo muchas veces que no. O sea, no. Cuando me vea va a decir, ¿cómo que no me dices que no? Cosas. Pero no creas que eso lo llevo muy a gala. Si tengo que decir que no, aunque es verdad que me cuesta decir que no a la gente. Soy incapaz, por ejemplo, de decir que no cuando alguien recientemente, el otro día me llamaba una persona y me decía que quería llevar a 150 chavales a ver las instalaciones de Castilla-La Mancha Media. Y soy incapaz de decirle que no, pero son 150 personas, que ya veremos cómo nos las apañamos. Bueno, divididos en grupos y ya está. Algo haremos, pero por ejemplo ahí, a lo mejor se me pasa por la cabeza, pues tendría que haber dicho que no porque luego puede haber problemas si no les atiendes adecuadamente. No, me cuesta decir. ¿Tienes alguna manía confesable? Soy muy ordenado en las cosas. Entonces mis manías van más por ahí. No llego a las manías de Rafa Nadal con las botellas y demás, ¿no? Pero soy maniático en el orden, en tener organizadas las cosas. Un lugar para vivir. Yo no sé, iba a decir un pueblo, pero es que no te creas que me gusta vivir en un pueblo. Yo, en Robledo del Mazo, el pueblo de mi mujer y de la familia de mi mujer, me gusta mucho, pero yo no me quedaría a vivir. Fui hace unos años a Chicago y te prometo que me quedaría a vivir en Chicago, aunque solamente sea por escuchar música y blues. Me quedaría a vivir en un lugar, eso sí, donde hubiera mar. Donde qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es eso. Porque relaja mucho, además. Sí, ¿no? Como en La Mancha, eso. Yo vi el Somos mar de por, secano. Yo vi el mar por primera vez a los 22 años. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Soy más bien conformista, sí, suelo conformarme, pero en ese conformismo a veces está la rebeldía también, ¿no? Pero suelo ser conformista. Ismael, cuéntame, ¿a qué edad te convertiste en hombre? ¿Y cómo en hombre? ¿A qué edad me convertí en hombre? Sí. Pues igual que el mar lo vi a los 22 años, unos poquitos años antes, ¿eh? Unos poquitos años antes. No te creas que mucho más. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Mi aspiración en la vida es que lo que antes marcaba también en nuestra conversación, Julián, ser útil a los demás. Si uno piensa, como yo, cada día que se levanta, el ayudar a los demás, el ser útil desde donde estoy, yo aspiro a eso, ¿eh? Porque cuando eres útil, la gente se siente ayudada. Eso te va a repercutir luego. Cada uno recibe lo que da. Aspiro a eso. Dime un lema en tu vida. Pues mira, ese es lo de cada uno recibe lo que da. Es de una canción, ¿no? Cada uno da lo que recibe. Cada uno recibe lo que... Estamos hablando del karma, ¿verdad? Lo que da. Te pregunto, ¿eh? No. No te creas que tengo un lema de... Vive y sé feliz, vive y deja vivir. No soy muy de lemas. Bueno, pues cuéntame, querido amigo, ¿cuál es la canción de tu vida? A mí me gusta mucho el blues. Antes te mencionaba Chicago y me gusta mucho me gusta el blues eléctrico, no tanto el acústico. Eric Clapton es mi favorito porque me gusta mucho la guitarra eléctrica. Y Clapton ha sido... para mí un descubrimiento posiblemente tardío, ¿no? Porque yo me gusta mucho la música, pinchaba música y Clapton me llevó poco a poco por los derroteros de la melancolía y de la guitarra. Escucha un poquito, mira. ¿Eh? What will you do when you're lonely?
ha sido elegir a un inmortal. Sí, aunque ya tiene una edad. Claro, ¿sí? Claro. Tiene una edad. Laila es. Y esta versión, con acústico, con un jazz blues, es preciosa. Laila es una de mis canciones favoritas, en esta versión sobre todo, ¿no? Pero Clapton, todo lo que toca Clapton me ha gustado. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido un poquito más a don Ismael Barrios, que es periodista, que es director de comunicación de CMM. A su excelencia profesional une su excelencia como persona, y yo me siento muy orgulloso de que haya estado aquí. Gracias y que te vaya bonito. Muchísimas gracias, Julián. Algún día me tendrás que contar tus cosas, ¿vale? Cuando tú quieras. Gracias. Gracias a ti.